justamente hoy día, de hecho, tenemos un invitado de esos nobles especiales. Para mí es un tremendo orgullo y tremendo placer, de hecho, poder compartir esta jornada junto a mi gran amigo Miguel Ángel Ruiz, quien es director de la agencia Mars. Y nada, pues simplemente darte la bienvenida, Miguel Ángel, a Mr. CEO. Espero que estés muy bien. ¿Cómo va, de hecho, el tema de la cuarentena? ¿Cómo están? Bien, acá estamos en casa, de hecho estamos en el patio, mi familia es dueña de la casa, así que me están para afuera. Pero bien, feliz, contento, dentro de todo, avanzando con proyectos, tratando de tener el mejor espíritu, la mejor energía en esta cuarentena. Perfecto. Oye, para los que no conocen a Miguel Ángel es director de la agencia MAR, él es experto en neurociencia, en neuromarketing y neuroconsumer, así que hoy día vamos a estar hablando mucho, mucho acerca de lo que es el neuromarketing y cómo aplicarlo finalmente a los negocios, tanto empresas pequeñas como empresas pymes. Así que recuerde que usted puede, en la transmisión del Facebook, puede hacernos sus preguntas, puede hacernos sus comentarios y las preguntas para el invitado, cosa de que pueda aprovechar al máximo la conversación en esta jornada. Miguel Ángel, la pregunta para mí cae de cajón. ¿Qué diante es el neuromarketing? Sí, el neuromarketing nace primero de la neuroeconomía. Los economistas en general, economistas tradicionales, buscaban nuevas formas de entender al tomador de decisión, al tomador de decisión de inversión, al tomador de decisión dentro de una economía, y se dieron cuenta que los modelos tradicionales de la economía, los modelos que hemos estudiado de micro, macroeconomía, econometría, etcétera, estaban bastante desfasados y que muchas veces algunos patrones que se tomaban como leyes fundamentales no se cumplían. En este caso de que, como decía Gary Becker, premio Nobel de Economía en 1995, donde él hablaba de que los seres humanos tomaban decisiones racionales y igualdad de condiciones, la gente elegía al que entregaba mayores prestaciones y tenía menor valor económico. Pero nos damos cuenta que en ciertos contextos y en ciertos mercados, la gente no se comporta así, compra el que tiene menores prestaciones y cuesta más caro, simplemente porque da estatus, y se dieron cuenta que había una serie de factores emocionales que influenciaban la decisión de compra. Desde ahí comenzaron a generar nuevos modelos estadísticos, matemáticos y de neurociencia que extendieran al consumidor como un ser humano biológico afectado por las emociones, y desde ahí se dieron cuenta que tenía una tremenda herramienta. Y evidentemente, como esto nació en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, ellos fueron como los primeros. Berkeley como universidad no puede lucrar, así que se le ocurrió hacer en la primera empresa neuromarketing, se llamaba Neurofocus. Y Neurofocus lo que hizo fue, de alguna otra forma, lo que habían creado como neuroeconomía desde el punto de vista académico, comercializarlo y transformarlo en algo llamado neuromarketing o consumer neuroscience, que tiene que ver con finalmente entender al consumidor desde un punto de vista de la neurociencia, de cómo funciona su cerebro, de cómo el cerebro toma decisiones y de cómo la emoción y lo subconsciente no influye o no impide tomar decisiones racionales. Y desde ahí en adelante fue un mar de conocimiento. Y finalmente lo único que ha hecho la neurociencia aplicada es imprimir, permearse en todas las áreas de nuestra vida. Y de ahí, de todo, desde el punto de vista de la neurociencia aplicada, entendiendo cómo funciona el cerebro. Al fin y al cabo, lo que busca el neuromarketing es eso: entender cómo funciona el cerebro del tomador de decisiones y cómo eso influye dentro de un lanzamiento de un producto, dentro de una campaña de marketing y publicidad, dentro de una página web, por ejemplo, etc. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, en el diseño web, de hecho, existe como un estándar, por ejemplo, de algunas layout gráficos sobre los cuales uno hoy día trabaja. Es muy común, de hecho, tener el logo arriba a la izquierda, después tener un menú, un slide, después contenido. ¿Influye finalmente la ubicación de todos estos elementos que pueda tener un sitio web en cómo se va a comportar el usuario? Por supuesto, te voy a dar un ejemplo específico. Las empresas grandes de servicio normalmente ponen los formularios de reclamo al bajo, normalmente tienen landing page, y esto es conocido como las típicas, las one page, son páginas de un lado, como un PowerPoint que va a ir subiendo, y normalmente ponen los formularios de reclamo y de contacto abajo, para que nadie reclame, y que sea difícil de encontrar. Eso no está hecho de forma casual. Si pusieran el formulario de reclamo arriba, evidentemente se taparían de reclamo. Hay mucha gente que desiste de hacer un reclamo a través de la página web simplemente porque no encuentra el formulario de reclamo. En otros tipos de temas, nosotros tenemos distintos estudios. Por ejemplo, nosotros determinamos a través de diferentes estudios con diferentes rubros,
nos dimos cuenta que habían patrones en común, ¿sí? Que daba lo mismo si estábamos frente a bancas, frente a seguros, si estábamos frente a agencias de publicidad. Similarmente, yo estaba viendo una página web y veía ciertos patrones. Por ejemplo, menús verticales funcionan de mejor forma que menús horizontales. ¿Por qué? Porque finalmente los menús son listas. Son listas de atributos para entrar a ciertas cosas. Y es más fácil leer una lista hacia abajo que una lista hacia el lado. De hecho, si uno hace una lista, probablemente la va a hacer en vertical y no en horizontal. Pero si uno se da cuenta, el 99,9% de las páginas tienen el menú horizontal. Es curioso. Otros patrones, por ejemplo, que podamos ocurrir, tienen que ver con el aumento de las conversiones, cómo aumentar las conversiones dentro de un sitio. Independiente de lo que signifique la conversión, si la conversión es, por ejemplo, llenar el formulario de contacto, o de comprar un producto, o enviar una cotización, nos damos cuenta que... al email marketing. Exacto. Todo lo que significa una interacción directa, un call to action, un CTA, ¿sí? O finalmente una conversión. Nosotros llamamos una conversión eso un CTA, un call to action. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando los botones tienen efectos interactivos, no tan solo de cuando paso el botón, el botón cambia de color, que es como lo más común que uno puede ver, sino, por ejemplo, Disney lo ocupó mucho tiempo, hoy día no lo está usando, estábamos revisando con Williams, porque vamos a lanzar un ebook de Neuro UX, ¿sí? En muy poco, probablemente la próxima o en la siguiente semana va a estar listo, así que va a estar disponible en nuestra página web para que la gente lo pueda descargar de forma gratuita. Finalmente, conversando, quería mostrar un ejemplo y entré a la página de Disney World y no estaba. Pero antiguamente, cuando entraba y compraba los paquetes de Disney World, los botones de compra, cuando tú ibas leyendo los paquetes, lo que tenía, los días, etcétera, el botón abajo tenía un efecto como de campanita, así como de los polvos de campanita. Entonces uno trataba de leer el paquete mientras finalmente estaba el botón, y el botón estaba gritando, apriétame, 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 mientras que uno trataba de leer la información importante de como de los días, las condiciones comerciales, etcétera, 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 si tenía una devolución o si se podían hacer cambios, y uno constantemente comenzaba a mirar el botón. Esto lo hemos hecho mucho con páginas web que tienen problemas de conversión, y lo que literalmente hacemos es ponemos ciertos efectos evidentemente que tengan una latencia menor. No es que esté el botón finalmente eso estresaría, sino que tengan una latencia y que finalmente tengan un efecto, y eso hace que aumente la conversión. También aumenta la tasa de rebote, eso es súper importante, porque hay gente que la aprieta pero no está dispuesta a comprar. Entonces aprieta y se chuta, lo aprieta sin querer y se devuelve. Pero no tan solo hay un aumento de la tasa de rebote, sino también un aumento de la tasa de conversión. Eso tiene que ver probablemente, de hecho, con el tema de que el ojo humano tiende a direccionarse hacia donde hay movimiento, ¿no? Exacto, sí. Mira, entrando en materia, de hecho, les puedo explicar cómo funciona de forma muy sencilla su ojo, porque al fin y al cabo, la mayoría de las cosas que nosotros vemos en digital, hoy día es muy importante el tema de lo digital, funciona a través de la vista. Y esto funciona sumamente sencillo. ¿Me esperan 5 segundos que mi hija está llorando? No, dale, tranqui, de hecho, se nota que está... Bueno, como se darán cuenta, estamos en vivo y en directo, de hecho estamos en Radio Lab Chile. Puede, de hecho, comunicarse a través de nuestro sitio web www.radiolabchile.cl, a través de nuestro fanpage Radio Lab Chile, en Instagram Radio Lab. Y recuerde que hoy en día puede escuchar todos los programas de Radio Lab a través de Spotify. Métase a Spotify, busque Radio Lab Chile y comience a disfrutar de toda la programación que semana a semana Radio Lab trae para usted. Miguel Ángel. Ahí sí que mi hija estaba llorando y se cerraron el ventanal. Por eso estoy en el patio, de hecho. Si no, estaría, de verdad, sería un caos alrededor mío. Si no, probablemente, de hecho, ella estaría cuidándote. Asumámonos. Sí, estaría encima mío, pasando por arriba, etc. Mira, ¿cómo funciona la vista? El ojo humano es como una cámara, de más o menos calidad, sí. No tan bueno. Entonces, lo que hace esta cámara, el ojo, es... se abre, y en este caso la pupila se fija en un punto específico, captura información, se cierra y se mueve. Esta captura información, en neurociencia aplicada o biometría, se le conoce como microfijación o fijación, dependiendo de la duración. Esta fijación dura de 100 a 600 milisegundos, y en esa fijación, el ojo humano puede, el lector occidental, no me pregunten cómo leen los asiáticos, porque verdad es muy difícil hacer estudios de eye tracking, en literal esto, por el tema de los ojos rajados, las tecnologías que nosotros utilizamos, que después les puedo mencionar, porque hablo de eye tracking como si todos supieran lo que es un eye tracking. Literalmente no puede captar la pupila, así que no sabemos cómo un asiático, un japonés, chino lee. Lo cierto, si alguien quiere venderlo a un asiático, no me contacta a mí, no tengo idea.
Pero en lectura occidental podemos leer de 7 a 9 caracteres con espacio incluido en esa microfijación. Cuando el ojo se cierra, se mueve y vuelve a abrir información. En ese movimiento se llama movimiento sacádico. Literalmente el ojo en ese movimiento es ciego, pero dura tan poco, que son de 30 a 60 milisegundos, que es imperceptible para el ojo. De hecho, nosotros nos demoramos como un segundo en darnos cuenta de un cambio en el ambiente. Si por ejemplo estuviéramos en una habitación iluminada y todo estuviera oscuro, y apagaran la luz, nos demoraríamos un segundo en saber que la habitación está oscura. Y nuestro cerebro no es tan rápido. Entonces, finalmente, cuando uno va mirando, lo que hace el ojo es abrir, mirar, capturar información, se cierra, se mueve, y vamos capturando pequeños paquetes de información que nos ayudan a completar toda la información. Es por eso que cuando hay un movimiento, el área subconsciente de nuestro cerebro nos invita a llevar la atención, a fijar la vista a ese punto. Piensen esto, que nuestro cerebro es el mismo hace 18.000 años. Entonces, en la antigüedad, uno iba caminando por la pradera, ¿no? Por el prado, se movía un arbusto y tenías dos opciones: salía un conejo, lo cazabas y te lo comías, o salía un leopardo, te cazabas y te comías. Así que tenías muy pocos segundos para decidir si atacabas o salías corriendo. Eso es lo mismo que ocurre en nuestro día a día. Finalmente, la atención es llamada a través del movimiento. Cuando algo capta nuestra atención, ¡pum! Finalmente, cuando hay un movimiento, esto le dice al cerebro: ojo, hay un movimiento ahí, ¿sí? Así que ojo ahí, no se den cuenta, o sea, date cuenta que hay un movimiento ahí que puede ser algo peligroso, algo para llamar la atención. Entonces, por eso desde la antigüedad hasta el día de hoy, los movimientos llaman la atención, ¿sí? De hecho, nosotros esto lo hemos probado en tienda. Por ejemplo, teníamos un cliente que era una clínica odontológica que estaba en un lugar lleno de edificios. Y su frontis normalmente siempre estaba rayado porque era un lugar en Vicuña Maquena. Entonces siempre pasaban rayando, y lo que hicimos fue literalmente, tenían, no me acuerdo cómo se llaman, cuando a un ventanal lo ponen, lo dejan sin estar transparente, o sea, le ponen un esposito para que no sea el otro lado. También se me va. Eso mismo. Es una impresión gráfica que se pega. Sí, exacto. Entonces sacamos un pedacito y hacia adentro dejamos un diente que giraba. Porque la gente pasaba y decía: no encuentro la clínica dental. Era uno de los reclamos más recurrentes. Y la gente se perdía buscando la clínica. Entonces, cuando abrían, tenía este diente que giraba. Y cuando la gente pasaba, literalmente el diente que giraba, que está dentro de la vitrina, llamaba la atención. La gente decía: ¡oh, mira un diente! ¡Oh, hay una clínica dental! Entonces, algo tan sencillo como poner un diente que giraba, llamaba la atención y ayudaba a que fuera más visto. También le recomendábamos poner un globo, pero no era muy factible. Oye, desde una perspectiva amplia, por ejemplo, de hecho, aquellos que hoy día están teniendo, no sé, locales comerciales, puede ser, no sé, un local de comida, ¿qué podría estar realizando, de hecho, desde una perspectiva práctica para poder mejorar, por ejemplo, la atracción de la gente al mismo local, y qué tips de hecho podrían usar ahí como para aumentar finalmente las ventas? Bueno, todos estamos complicados, sobre todo en locales físicos, en tratar de captar la atención al cliente. Hay distintas formas de cómo llamar la atención. Yo siempre cuento un ejemplo. Yo vivo en la Florida y por mucho tiempo viví en Macul. Y cuando uno pasa por Macul con Rodrigo Araya, hay un local de pollo asado peruano. Y es cuando uno va con las ventanas abajo, qué horrible pasar a la hora de almuerzo por ahí, porque el sueltan el olor a pollo literalmente hacia afuera, y es increíble. O sea, te empieza a dar hambre. Los aromas funcionan muy bien para captar la atención, sobre todo en temas de comida. Que el aroma salga hacia la calle, eso que impregne finalmente. No sé si alguna vez recuerda la gente que antiguamente, cuando iba al centro y se prendían los hornos de las galletas TikTok. Oh, sí. Y el olor impregnaba todo el paseo ahumada. Sí. Y uno iba caminando y decía: mamá, cómprame galletas, porque el olor impregnaba todo el paseo ahumada. Evidentemente, hoy día hay un montón de bromas, un montón de panaderías, pero algo tan sencillo como hasta el día de hoy. Y de hecho, yo puedo reconocer el olor a las galletas TikTok a kilómetros, porque te impregna. Entonces uno iba caminando, iba todo el día con mi mamá recorriendo Santiago Centro, prendía el horno, se sentía el olor de la galleta y decía: mamá, quiero una galleta, quiero un cuarto, 100 gramos de galleta. Y finalmente captaba la atención. Pasa lo mismo, por ejemplo, hay Dunkin' Donuts lo usa muy bien, bastante bien.
cuando uno va saliendo de, por ejemplo, cuando normalmente los Dunkin' Donuts se ponen cerca de metros, de salidas de metro. Sí, entonces uno va subiendo de las escaleras, por ejemplo, en el Metro de los Leones. Uno va subiendo. Me estaba acordando. Y empieza a salir el olor a donas del Dunkin' Donuts, y uno sube diciendo como, hijos de su madre, son crueles, ¿no? Y finalmente tiene que ver mucho con los olores. Una de las formas bastante fácil de captar la atención de la gente es con los aromas, ¿sí? Todos hemos, por ejemplo, sentido el olor de un sofrito, cuando la mamá estaba haciendo comida y hacía un sofrito de ajo con verduras antes de hacer arroz, con cebollita para hacer arroz. Y uno siente eso y empieza a darle hambre. Uno empieza a salivar. En los supermercados lo hace muy bien. De hecho, no voy a decir la marca, es un supermercado verde grande. A las 6 de la tarde suelta el olor a pan recién horneado. Y uno cree que prendieron los hornos de pan y la verdad es que no. Es un botella, aromatizador. Un aromatizador que ponen los ventiladores. Y a las 6 de la tarde, ¿por qué? Porque cuando la gente le da hambre, compra más. Entonces a las 6 de la tarde lanzan el olor de pan recién horneado y eso aumenta las ventas por ticket hasta un 13%. Sí, así o sea, si alguien tiene una oficina y quiere que le compren en la reunión, tendría que colocar aromas de comida para que firmen el contrato. Eso, o finalmente, bueno, funcionaría, sería una espada a doble filo, ¿eh? Porque uno perdería la concentración del cliente, porque el cliente estaría pensando, quiero comer, mientras tú estés hablando. Entonces, evidentemente querría, se terminaría la reunión al tiro, se apuraría bastante. El olor a café funciona bastante bien. De hecho, lamento a aquellas personas que les gusta Starbucks quitarle la magia, pero el olor de café Starbucks no es del café cortado, no es del café molido, es también una botellita de aroma a café Starbucks. Así que a los que les gusta Starbucks y dicen, no, es que huele a café, la verdad es que es sintético. No es café real, pero el aroma funciona bastante bien en tema de restaurantes para captar la atención. Otra cosa tiene que ver con el resaltar en el ambiente. O sea, nos ha pasado un montón de veces que pasamos por un lugar y de repente decimos, quiero comer algo cerca de donde vivo, y empiezo a buscar en Google Maps y me doy cuenta que hay un local que está a 2 cuadras de mi casa y que en mi vida lo he visto, porque no hay nada desde afuera que me resalte y que me invite a entrar. Y también tenemos que tema de restaurantes funciona, y de comida rápida, despacho a domicilio, delivery, sushi, etcétera, tener una propuesta clara, porque cuando un restaurante vende todo lo que puede vender, porque quiere vender todo, entonces tiene lomito, tiene sushi, tiene pizza, tiene churrasco, tiene papa frita, tiene completo, y uno finalmente como que no hay una coherencia, y cuando no hay una coherencia la gente empieza a desconfiar. Cuando vendís mucho de todo, finalmente no te va muy bien, y eso pasa por ejemplo con los chinos que venden sushi. Sí. Uno mira y dice, yo no le compré a un chino un sushi. Claro. Es como... En el caso, por ejemplo, a mí ahí igual me llama la atención, por ejemplo, el Hard Rock Café, que es una marca súper conocida. Ellos venden, en el fondo, un pack y venden un montón de cosas, pero sí. te venden un concepto de verdad. ¿Se sí. podría jugar quizás con eso probablemente? Por supuesto, aquellos restaurantes que mejor le va y que tienen... pensemos en los mejores restaurantes de Chile. Yo conozco dos, el Burago y el 040, que están dentro de los 50 mejores sí. restaurantes para comer de Latinoamérica. En ambos estamos hablando que ellos no venden comida, no es que no sea comida típica, es finalmente, de hecho el Burago utiliza muchos productos endémicos y autóctonos. Es comida autor, pero con productos endémicos de la claro. zona. La propuesta, de hecho, justamente que yo te preparo comida de autor y con sí. productos exclusivos y no son cualquier tipo de producto. O sea, exacto, tienen una propuesta que no podía encontrar en cualquier otro lado. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, ir a comer al restaurante en Santiago Centro, horrible, porque todos venden lo mismo. Todos venden sándwich, todos venden completo, todos venden papas fritas, y finalmente aquellas personas que están aburridos de comer día a día lo mismo, uno tiene que darse varias vueltas en Santiago Centro. Ahora, hoy día con los extranjeros hay propuestas de valor distintas y hay como lugares específicos donde puede ir, pero en general la propuesta, si uno la empieza a mirar, me pasa en todas las ferias, feria Mastica, en todas estas ferias importantes, uno puede resumir en comida mexicana, pizza, completo, hamburguesa, papas fritas, comida vegana. Entonces uno puede empaquetar y dice, mira, la mitad de los carros son papas fritas, la otra mitad de los carros son pizza, hay una comida vegana y un tipo que vende hamburguesa. La propuesta de valores distinta es súper difícil. El restaurante 040, que es uno de mis clientes, tiene un bar también que se llama Room 09, y el Room 09 tiene coctelería autor, y créeme que cueste bastante
cuestan bastante los cócteles a lo que uno está acostumbrado a pagar, por ejemplo, por un mojito. Pero son todos productos que no vas a encontrar en ningún otro lado porque los crean ahí mismo. Tienen una propuesta de valor diferenciada, no tan solo su propuesta es irreverente, es distinta al ambiente, hay música, una música especial. Y en general, no tan solo uno tiene que ser distinto y hype para que le vaya bien. La comida autóctona bien hecha también funciona bien, y ahí tenemos toda la ruta huachaca, desde el hoyo, el pancho cauceo, la piojera, evidentemente con su terremoto, y finalmente nos damos cuenta que no tan solo la comida high, sino que también la comida típica. El problema de hacer comida típica es que todos sabemos cómo sabe una cazuela, entonces si no te queda bien, se nota. Todos creen que es re fácil hacer comida autóctona. No, pero, de hecho, yo creo que es lo más difícil del planeta es hacer comida típica. Porque todos sabemos cómo sabe una empanada, pues. Entonces, si te queda mal, todos nos damos cuenta. A menos que seas extranjero. Claro, pero las probabilidades de hecho de esto son muy, muy bajas. De que nadie se dé cuenta. Porque a lo menos el extranjero que llega a ese tipo de comida va a llegar por una invitación de un chileno o una orientación de un chileno. Sí, entonces decir, no, esto no sabe así, ¿no? Exacto. Oye, desde una perspectiva más simple, de hecho vamos a estar yendo a una pequeña pausa comercial. Usted no se mueva de la sintonía. Recuerde que Radio Lab está haciendo una campaña para que todos los emprendedores puedan participar, que es publicidad finalmente gratuita. Usted puede mandar un audio de WhatsApp o un video de hasta un minuto a el WhatsApp de Radio Lab Chile, explicando de hecho cuál es el nombre de su negocio, qué es lo que hace, cómo lo pueden contactar y cómo lo pueden, qué le pueden comprar, al siguiente WhatsApp, al +569 95 47 46 03, o directamente de hecho puede ingresar a Radio Live Chile, está el iconito en el costado izquierdo abajo del WhatsApp y puede de hecho contactar y preguntar cualquier duda, consulta, y enviar de hecho el audio y participar. De hecho, Radio Live está con los emprendedores, quiere que los emprendedores le esté yendo bien, así que usted no se pierda de hecho esa posibilidad. No se olvide que usted puede seguirnos a través del Facebook en Radio Lab Chile, nos puede seguir a través de YouTube en el canal de Radio Lab Chile, nos puede seguir en Twitter, en Instagram, todo como Radio Lab Chile, o en www.radiolabchile. Está viendo usted el programa Mr. SEO. Recuerden que vamos todos los miércoles de 16 a 17 horas en hora chilena. Nos cambiaron el horario, nos adelantaron una hora, así que puede disfrutar de hecho. Y no se olvide también, por supuesto, que estamos en Spotify. Así que si usted tiene Spotify, puede revivir cada uno de los programas que hemos tenido en Mr. SEO, cada uno de los programas de Radio Lab. Puede de hecho Emprendedores en Línea, Conectados, etcétera. De hecho, todos Emprender los Después de los 40, muy buen programa. Emprender Después de los 40, del gran Alejandro Godoy. Notable. Alejandrito. Hablando de personajes también relevantes, yo quiero mandarle un saludo ahí a Andrés Martí, que hoy día está de cumpleaños. Así que aproveche de saludarlo. Métase a radiolabchile.cl, escriba al WhatsApp. Feliz cumpleaños, Andrés, para desearle ahí un feliz cumpleaños. No se olvide, estamos en Mr. SEO, vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Hola, mi nombre es Yurbani Cedeño y soy la creadora de Aranía Confecciones y Diseño. Mi objetivo es fabricar uniformes y ropa de trabajo principalmente para mujeres. Sin embargo, mi rubro cubre la confección para niñas, niños y caballeros que buscan lucir prendas de buena calidad a precios accesibles. Para ello, hemos aprendido a elaborarlas basada en la información que nos da nuestro segmento de clientes. En el año y medio que lleva funcionando nuestro emprendimiento, hemos podido captar sus necesidades y trabajar en función de ellas. ¿Cuáles son? Variedad de diseños, amplitud de tallas y el poder de elección. Nuestros productos son elaborados y adaptados a gusto de los clientes. Personalizamos la prenda con telas y colores elegidos por ellos. Hacemos la prenda a medida o por talla. Manejamos
tallas grandes, desde la XL en adelante, tallas difíciles de conseguir en el mercado. Además, ofrecemos el servicio de bordado, que puede ser desde un logo hasta el nombre y su carrera. Esto lo hace más personal. Las compras son a través de nuestras redes sociales, donde pueden conseguir toda la información disponible sobre nuestros productos y los medios de pago. Si te interesa saber más sobre nuestro emprendimiento, síguenos en Facebook e Instagram. Búscanos como Aranía Confecciones y Diseño. Haz realidad tu propio estilo. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ok, muy ultra, hiper, macro, gigantesco. Necesita un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. Al aire. Ok, muy ultra, hiper, macro, gigantesco. Buenas, damas y caballeros. Si usted se está recién adhiriendo a la sintonía, recuerde que está en Mr. CEO. Estamos hoy día con un tremendo invitado que es un tremendo amigo. Y es Miguel Ángel Ruiz, él es experto en neurociencias y neuroconsumer. De hecho, puede hacernos consultas, preguntas, dudas, comentarios acerca de cualquier cosa. Si usted, de hecho, está, quiere, de hecho, emprender, quiere saber, de hecho, cómo aplicar alguna técnica de neurociencia, algún TICS en especial, puede simplemente, de hecho, dejar su comentario en la transmisión. Nosotros vamos a estar revisando y hemos estado, de hecho, compartiendo acerca de, primero, qué es lo que es la neurociencia, segundo, de hecho, cómo, o sea, primero, de hecho, cómo nace, cómo va evolucionando y cómo llega a este concepto de neuromarketing, y hemos ido revisando algunos tips de cómo aplicarlo, ya sea a restaurantes, a algunos sitios web, y alguna gestión propiamente tal de las pymes. Miguel Ángel, de hecho, frente a una duda, de hecho, a mí siempre se me ha generado la siguiente duda. Por ejemplo, pensando, de hecho, en alguien que quiere diseñar su sitio web, el logo, ¿en qué posición deberíamos colocarlo? ¿En la izquierda o en la derecha de la pantalla? Podría, de hecho, o al centro, ¿qué es lo más conveniente? En función, por ejemplo, de si queremos hacer recordación de marca. Debería estar al centro. Al centro. Debería estar al centro. En la parte superior al centro siempre. Piensa esto. Cuando vemos una página web, ¿sí? Usen como modelo Facebook, ¿sí? De hecho, Facebook, por si no lo sabían, tiene laboratorios de eye tracking hace bastante tiempo. De hecho, Facebook se compró una empresa de eye tracking. Se llama iTribe y se la compró, evidentemente, para ayudar a su desarrollo de los Oculus. Pero tomen como relación a Facebook. Facebook finalmente tiene la información, los menús a mano izquierda, en forma horizontal, o sea, vertical. A mano derecha tiene publicidad, que normalmente no se ve. Y en el centro tiene la información. En el centro, finalmente, con la columna central. Pensando en que una columna como el 40%, 20% en la mano izquierda, 20% a mano derecha. Mano izquierda, obviamente, mirando hacia el computador. A mano izquierda están todos los datos, están finalmente la información. A mano derecha hay tipos de publicidad, grupo, etcétera. Y en el centro está lo que conocemos como las noticias. En general, el 80-90% de las visualizaciones se concentran dentro del centro. Evidentemente, Facebook pone su logo en la esquina superior izquierda, porque Facebook es Facebook, ¿sí? Ya no necesita recordación de marca, ya no necesita ser recordado. La gente ve una F y sabe que es Facebook, ve una F azul y sabe que es Facebook, no necesita mucho tiempo para mirarlo. En cambio, una marca nueva sí debería estar al centro. Y otra cosa muy importante, en la esquina superior derecha deberían estar todos los datos de contacto de forma directa.
¿sí? Estamos hablando de teléfonos, correos, dirección de la tienda. Hay muchas tiendas chilenas que ponen su dirección y todos sus datos de contacto abajo. Y la gente le pregunta, oye, ¿dónde está mi tienda? Y la gente y los desarrolladores de la página reclaman, dicen, ¿por qué todos me preguntan dónde está mi tienda si está la información ahí? El tema es que está la información, pero no se ve. Sobre todo en landing page, entiendan que en promedio una persona hace 9 kilómetros de scroll al día. ¿Sí? 9 kilómetros de scroll al día, según datos de Facebook. Eso es mucho recorrido de tu pulgar. Sí, entonces estoy todo el rato, y créeme que entre más larga sea tu página web, menos dispuesto voy a estar de bajar. De hecho, en porcentaje, si hablamos de landing como si fueran slides de PowerPoint, la mayoría de la gente se concentra en 3 bajos, menos de la mitad baja a los 7, menos del 10% baja después de 7. O sea, finalmente, si por ejemplo tenéis 9 slides hacia abajo, por decirlo como si fuera una one page, a la 10, 11, 12 ya nadie mira, y si en el 12 están tus datos, evidentemente, a pesar de que estén ahí, no se van a encontrar. Que es como lo típico, de hecho, que siempre yo tengo la teoría de que durante mucho tiempo se habló mucho del storytelling, de contar una historia, y se usó la web como un storytelling completo, y al final estaba el formulario. Entonces te explicaban así, qué es lo que hago, cómo lo hago, por qué lo hago, cuándo nació, qué edad y quiénes somos, y cuál es nuestro portafolio, nuestros clientes, y al final, de hecho, te coloco el formulario de contacto, que es muy típico en las páginas o en los templates de WordPress, que siempre el formulario está abajo, así como... Y en las páginas informativas, como se le conoce. Exacto. Entonces, en ese ámbito, de hecho, ¿qué podría ser? Los datos de contacto en la esquina superior derecha, así como yo estoy apuntando ahí aquí a la pantalla, en la esquina superior derecha. Era al revés, porque recuerda que se invierte la cámara. Tienes que apuntar para el otro lado. Acá. Eso, acá. Ahí deberían estar. Ya, pues claro. Chúpate, pelado. Bueno, ya, recuerdo de hecho que yo ya soy viejito, ¿no? Sí. Yo ya estoy de tatita. Yo ya estoy de tatita. Entonces, un viejo millennial. Claro, soy un. De hecho, diría que estar en el programa de Alejandro. Emprender a los 40. Oye, ¿qué te pasa? Tengo ganas. Me está cayendo nieve. Entonces, los datos de contacto, entonces, arriba, en la parte superior derecha de la página web, y el logo al centro para generar recordación de marca. Sí. Con un menú, ojalá, vertical. Al costado izquierdo. Al costado izquierdo, exacto. Y una forma muy sencilla, quiero que entiendan esto, la gente en menos de 8 segundos toma una decisión de compra, ¿sí? Por lo tanto, yo entrando a tu sitio en 8 segundos, tengo que entender para qué es tu sitio, o qué tiene tu sitio, o qué vendes tú. Me pasa mucho que uno mira páginas web y las mira, y uno dice, oye, muy bonito todo, muy bonito el diseño, pero no entiendo qué así, no entiendo qué vendí, no entiendo qué producto hay, no entiendo la lógica, no entiendo si es un bazar, si es un e-commerce, no entiendo si vendí ropa, si vendí ropa de autor, si es ropa reciclada, no se entiende su propuesta de valor. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, de hecho, más que formulario, que el formulario evidentemente tiene que estar arriba, no abajo, debería ser como tu propuesta de valor, ¿sí? ¿Qué carajo hace mi página web? ¿A qué me dedico? Muchas gracias por estar. Se desmayó. Sí. Pero estamos en televisión en vivo y estoy en el patio, así que... Estamos en televisión en vivo, recuerde que usted está en Mr. SEO por Radio Live Chile todos los miércoles de 16 a 17 horas, no se lo pierda. De hecho, estamos en vivo y en directo. Esto es televisión en vivo, y como estoy en el patio y corre viento, bueno, la cuestión es que en 8 segundos yo debo entrar a tu página web y entender para qué me sirve. ¿Sí? Pasa mucho con las consultoras, hacemos consultoría y empiezan a hablar de detalles técnicos, ingeniería, y uno mira y dice como, ya, pero ¿consultoría de qué? ¿Sí? Claro. ¿Consultoría de marketing? ¿Consultoría de recursos humanos? ¿Consultoría de finanzas? ¿Qué? Entonces yo en 8 segundos tengo que entrar y entender qué carajo hace, y después evidentemente tiene que estar el formulario, y después piensen esto, que yo tengo que entender qué es lo que así, por qué lo así, y al final, cuando esas cosas me hacen sentido, me interesa saber quiénes son, ¿sí? Y normalmente las páginas web, lo primero que hay es quiénes somos. Es como, mientras no entienda qué es lo que así, el quién eres no es relevante para mí. Si yo no entiendo tu propuesta de valor, no entiendo qué es lo que vendí, no me interesa quién soy, ¿sí? Exacto, de hecho yo creo que ahí muchos emprendedores tienen que corregir ese tema, sobre todo de hecho con los sitios web.
en ese ámbito, ¿cómo podrían a ti contactarte si necesitan de hecho una asesoría tuya? Mira, tengo neuromars.cl, una asesoría mía de forma directa. Neuromars.cl es mi sitio, y también estoy en Facebook y en Instagram como Neuromars, arroba Neuromars. Tengo una fanpage donde subo contenido constantemente para que la gente, de paper y estudios muy divertidos, algunos no tanto para algunos. Y el LinkedIn con Miguel Ángel Ruiz. ¿Ah? No vamos a entrar en detalles de cuáles nosotros. y el LinkedIn como Miguel Ángel Ruiz Silva, o LinkedIn como le conocen mucho. Esos son mis redes sociales y ahí me pueden escribir de forma directa en la página web Neuromars, está el formulario de contacto y me hacen preguntas, te escuché en Mr. SEO. Quiero que me voy a mejorar en mi, ayudar a mejorar mi sitio y hacemos finalmente una auditoría y le ayudamos a mejorar la performance visual y finalmente emocional de sus páginas web. Otro tema muy importante, la mayoría de las páginas web son sumamente racionales, cuentan con muy pocas emociones, son muy poco divertidos, desde por ejemplo cuando hago las compras y aparece una carita feliz. Alguien que lo hace muy bien es MailChimp. Si alguien ha utilizado MailChimp, sí. Cuando por ejemplo vaya a enviar una cuestión, aparece como el botón de el botoncito. Y cuando lo enviáis, aparece un monito que te hace un high five. Sí. Ese detalle que uno dice, oye, ¿cuánto tiempo estuvieron dando? Ese detalle es sumamente emocional. Es tremendamente emocional y es tremendamente conectivo. Porque uno se siente bien, porque hay un monito que te hace un high five. Y tú quedas como, lo envié. ¡Ay, qué placentero! Entonces, finalmente, la mayoría de las conversiones, alguien también que lo hace bastante bien es Corner Shop, por ejemplo. Corner Shop, por ejemplo, cuando tú agarras ahí un producto y lo echas ahí al carrito, literalmente agarran el producto y lo echan al carrito como si fuera real, dentro de la interacción en la página web o en la aplicación. Entonces, son interacciones que hacen divertido, que hacen emocional una experiencia de compra. Recuerden que el 90% de las decisiones de compra que uno tiene parte por una emoción más que por la razón. De hecho, por un gran porcentaje de las compras son desde el punto de vista emocional y siempre las emociones priorizan la toma de decisiones. Por lo tanto, en nuestra comunicación, en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales, tenemos que ser tremendamente emocionales para captar la atención, y normalmente los sitios son sumamente racionales, con técnica y la ficha técnica de cuánto mide, de cuánto pesa, y son re poco emocionales. Cuando uno lee los copy, por ejemplo, de los productos, de los perfiles de los productos, son meramente puros racionales. De hecho, en cualquier lado. Entonces uno mira y dice, mesa de centro de 5x3 y material MDF. Y uno mira y dice como... En cambio, por ejemplo, hay tiendas que dicen mesa de centro hermosa con cubierta de tal cosa y con de estos colores que puede combinar en un ambiente de... Y uno mira y dice, oye, ya, pues, me la quiero comprar. ¿Está ahí? Homie lo hace bastante bien en ese sentido. IKEA, sí, por supuesto. Casa Ideas también lo hace bastante bien. En tema de e-commerce y finalmente cómo de hecho Casa Ideas lo está haciendo bastante bien en varias cosas, como por ejemplo mantener a los trabajadores. Aprendan a algunas empresas grandes, por favor. De hecho, sus vitrinas son preciosas porque hacen vitrinas contextuales. Entonces, en vez de chantarte todos los productos que tú podís comprar, ponen un mantelito atrás y te dicen cocina y te muestran un demo de una cocina con puros productos de Casa Ideas. Te muestran dormitorio y te muestran literalmente una cama y todos los productos que tú podís comprar para esa cama. Y tú lo mirás y decís, oye, yo quiero tener esa cama. Y todos los productos que están ahí lo podís comprar. Podís entrar y decirle, oye, quiero todos los productos. Y hay un vendedor que te ayuda y te lleva por cada uno de ellos. O sea, finalmente es una compra contextual. Y tenemos que entender que la mayoría de las compras no son compras independientes, son compras contextuales. Para que tenga una relación... de cómo funciona el cerebro, que esto es algo que siempre que me preguntan de cajón dentro de un proceso de decisión de compra, tienen que entender que el cerebro prioriza tres factores principales. Hay tres procesos dentro de la decisión de compra. Primero, entiendo para qué es y para qué me sirve tu producto, ¿sí? Eso es de cajón. Por eso, si en 8 segundos yo no encuentro la información de qué carajo haces, para qué me sirve tu servicio, qué es lo que yo obtengo con tu producto y servicio, no me interesas. Eres spam, ¿sí? Lo primero, ¿para qué es y para qué me sirve tu producto? Segundo, ¿qué emoción me genera? ¿Me genera una emoción positiva? ¿Me genera una emoción negativa? Y ahí también hablamos lo mismo. Normalmente la mayoría de las páginas web son totalmente racionales. Tienen descripciones de productos totalmente racionales. Tienen descripciones de servicios totalmente racionales. Dicen características técnicas y precios. O sea, no hay una conexión emocional. Y tercero, no menos importante, ¿qué recompensa logro identificar o qué recompensa obtengo al comprar tu producto y servicio? ¿Sí? Recuerden que la gente no compra productos y servicios, sino compra cosas que yo obtengo con el producto y servicio. Les voy a poner un ejemplo clásico.
en las clínicas dentales la gente no compra bracket, no compra implante. No, a nadie, nadie dice, oye, quiero tener implantes, quiero tener un bracket y quiero que me pongan y todos los meses me lo ajusten y no pueda comer de todo. Amo los brackets. Nadie dice eso. La gente cree eso. Son una sonrisa los brackets. Sí, oh, qué lindo. Es súper cómodo comer con bracket. La gente quiere sonreír de forma perfecta. Por lo tanto, las clínicas dentales no deberían vender brackets, deberían vender sonrisas perfectas. La gente que se pone implante, a nadie le importa. O sea, ¿a quién le encanta la idea de que le metan un tornillo en un diente, que le perforen la encía, le perforen el hueso, le chanten un diente, un tornillo de titanio y le pongan un pedazo de circonio en el diente, en la cara? A nadie le importa eso. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que si se me rompió una paleta y tengo que sonreír así, porque evidentemente me da vergüenza, estoy todo el rato, quiero poder sonreír de forma tranquila. Así que deberían vender sonrisas tranquilas, sonrisas perfectas, y no deberían estar en ningún momento vendiendo bracket o implante. Mira, el 99,9% de las clínicas dentales, todos venden implante y bracket. Entonces, finalmente hay una desconexión entre lo que la gente compra y lo que la empresa está vendiendo. ¿Sí? Exacto, de hecho, ahí yo creo que es un tema que... ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que ahí los emprendedores muchas veces olvidan puntos súper básicos que deberían estar generando previo a emprender, que es cuál es tu propuesta de valor y cuál de hecho es lo diferenciador respecto a lo que vas a ofrecer. O sea, mira, aquí Fernando Espíndola, influye el gestor de contenido para que... con el que creo mi web en el UX, ejemplo WordPress, o solo depende de cómo organizo y distribuyo el contenido. En realidad no debiera influir el CMS, si me preguntáis a mí. Ahora, yo creo que WordPress sí podría afectar, porque a pesar de que WordPress, por lo menos la gente que utiliza WordPress normalmente compra plantilla, y las plantillas son sumamente rígidas para alguien que no sabe programar. Entonces uno toma y le chanta información a las plantillas. Entonces, no sé si WordPress sea el problema principalmente, pero como normalmente la gente no sabe programar en WordPress y utiliza plantillas, es difícil para una persona de conocimiento normal, para un emprendedor promedio, que no sabe programación, que no sabe cómo modificar una plantilla desde el código, podría generar un problema, a menos que uno encuentre un WordPress que evidentemente se ajuste a las necesidades que yo tengo. Pero si no, en general, WordPress es sumamente duro para alguien que no sabe modificarlo. Que es la mayoría de los seres humanos que utiliza WordPress. Pues, sí, es muy difícil que un programador tome una plantilla y la modifique si es que te cobre por medio. Entonces, cuando lo uno... Lo que pasa es que ahí, de hecho, mira, existen varias plantillas que traen menú izquierdo y que pueden ser útiles. De hecho, Austral, si no me recuerdo, es un template que tiene, de hecho, el menú lateral izquierdo. De hecho, es una barra negra. Entonces, sí, WordPress te permite, de hecho, esa disponibilidad. Sí. Solamente que hay que saber cuál es la plantilla o qué tipo de plantilla. Por ejemplo, si tenéis el tip de que necesitáis un menú lateral en vertical, claramente de hecho va a ser distinto a no saber que a comprar lo que hay en el 98% de los templates de WordPress, que es logo arriba a la izquierda y menú al lado. Entonces, sí. Es cosa de... Pero respondiendo a la pregunta directa de Fernando, depende siempre del contenido, ¿sí? Porque la mayoría de la gente que utiliza la página web, porque entiendan que normalmente en esto nos concentramos en el consumidor, esto es customer centric. Acá no me interesa el código, no me interesa si está en HTML5, si está en WordPress, Joomla. Al cliente final, al que está comprando, no le preocupa. No le preocupa decir, oh, no voy a entrar a esta página web porque es WordPress, no es Joomla, me voy a ir a una Joomla. No hace eso. De hecho, el usuario ni siquiera lo entiende, ve una página web nomás. Pero sí la distribución de los contenidos, la distribución de contenidos, el cómo estén posicionados, el cómo esté jerarquizada la información, es mucho más importante que el código. Los códigos son importantes para los programadores, para los diseñadores, para los expertos en UX. Para el usuario final, no importa que funcione bien, que sea ágil, que esté la información disponible donde yo lo quiera, que pueda encontrar la información, que sea fácil comprar, que no tenga que tener 35 pasos antes de pagar, sino que ojalá tenga 3, agarro, pago y me voy, y no que tenga que registrarme y que tenga que demostrar mi dirección y que después de que haga todo eso, porque hay páginas web que hacen eso, sí, como dicen, compra, sí, sí. Compra, registra y después te dice que no hay en stock y es como, ¿por qué no me elegiste antes?
Es como, ¿por qué me te hiciste registrarme si no hay en stock, hijo de tu madre? Y evidentemente eso es una trampa para que te registres, para que tengan tus datos. Pero ese tipo de trampa, al contrario, en vez de motivar a la gente, desmotiva a la gente. Y pero genera emociones de rechazo hacia las marcas. Y recuerden, cuando alguien me cae mal, no le compro. No le compro. Si una página web siento que me está cagando, no le compro, ¿sí? Si siento que se aprovecharon de mí, no le compro, ¿sí? Me pueden hacer heal una vez, dos, no. Y eso pasa mucho. Entonces, claro, yo me registro, después dicen stock. ¿Tú crees que voy a volver en algún momento a cotizar en esa página web? Olvídalo, voy a ir a Google, cualquiera de la competencia. Y al contrario, si me lo recomiendan Facebook, yo voy a decir, no, eliminar anuncio, no lo quiero ver, no quiero volver a comprar, no confío en ellos. ¿Sí? Así que, ojo con eso. Y otra cosa muy importante, que siempre quiero decirlo y se me olvida, ya que estamos hablando de página web. Dilo. Eliminen, por favor, los pinches pop-up. No hay nada más estresante que querer comprar un producto y ¡pum!, te aparezca el pop-up. Evidentemente muchos dicen, oye, pero es que la gente se registra. El problema es cuando el pop-up no me ayuda a la compra, es un ruido, y ruido que me molesta. Si, por ejemplo, estoy comprando cerveza belga, ¿sí? Estoy en Delivery, lo voy a hacer publicidad a Delivery. Estoy en Delivery y aparece una pop-up de 10% de... Que debería, de hecho, auspiciar por acá. Sí, pues debería estar, y debería de esto por la mención enviarme un set de una cerveza, soy feliz. Me está dando sed, de hecho, me están preparando la cusqueña ahí con Michelada. A lo que voy es que se están riendo a mí porque no me la están preparando. Si voy ahí y voy a comprar cerveza belga y de repente me aparece un pop-up de que por la compra, por ser primera compra, hay un 10% de descuento, me interesa, porque obvio, me está ayudando la compra. Pero si de repente estoy comprando cerveza belga y me dice, regístrate para que te lo envíen a domicilio, es como, viejo. O sea, no me lo envían. Sí, pues, o sea, es como, sale de acá, quiero comprar. Entonces, eliminen los pop-up. Yo siempre critico una página web y siempre lo doy duro, están mejorando, pero siempre lo doy duro. Yo soy parte de un equipo de fútbol, no voy a decir el equipo, pero yo consumo mucho contenido en Dale Albo, ¿sí? Porque evidentemente hay noticias y uno mira y dice, no, ¿qué ocurrió? Hoy día, por ejemplo, que apareció el señor presidente de Blanco y Negro. Aníbal Mosa, ya digámoslo con su nombre. Y diciendo, el hijo de su madre, de que quiere le dio no contrato a Esteban Paredes, Barroso, Saldivia y un par más simplemente porque no estaban jugando y no llegó a acuerdo, dale. Entonces yo obviamente estoy interesado, dice, oye, no le están renovando contrato a Paredes, me interesa el contenido. Hago clic, entro a su sitio web a través de la página web y lo primero que aparece es un pop-up y un pop-up de publicidad. Entonces no tan solo, literalmente hoy día dejé de consumir contenido en esa página web porque los pop-ups son molestos y están tan mal diseñados que en celular que ni siquiera los podéis cerrar bien. Entonces es molesto, es incómodo y termina generando anticuerpo hacia esa página web. Entonces, sí, cuando los pop-ups son molestos, finalmente termino diciendo, ¿sabes qué? No entro más a esta página. Oye, ya. La hora nos está alcanzando. De hecho, Miguel Ángel, muchas gracias por haber participado del programa, Mr. SEO. De verdad que para mí, de hecho, es un tremendo placer, honor, privilegio, de hecho, compartir contigo. Siempre, de hecho, hay muchos tips de tu parte. Creo que la gente, de hecho, se va a ver muy beneficiada con estos tips. Y no se olvide, usted está en Radio Lab Chile. Ya vienen nuevos programas a las 18 horas. No se olvide que viene Por qué nos enfermamos, que es un tremendo programa, de hecho, que es transmitido desde el sur, así lo hemos visto. Y no se olvide, está en Radio Lab Chile. Usted puede comunicarse con nosotros a través de www.radiolabchile y a través de todos nuestros medios sociales. Miguel Ángel, muchas gracias por haber estado conmigo, gracias por la invitación. ¿Alguna palabra de despedida? No sé. Muchas gracias por estar. Genial que Radio Lab siga generando contenido de valor, así que se agradece, sobre todo en medio de una crisis. Y a todos los emprendedores, cualquier ayuda que necesiten, por favor, pregúntenme sin ningún problema, neuromars.cl, neuromars en Instagram y en Facebook. No necesito cobrar y ganar plata con ustedes. Si tienen problemas de conversión en su sitio, si tienen problemas de que las campañas no le están funcionando, contáctenme, yo lo ayudo sin ningún problema, hacemos un call. La idea es ayudar. En momentos de crisis tenéis dos opciones, o te salváis solo o colaboráis. Y creo que por lo menos que mi postura es poder colaborar, así que cualquier emprendedor que necesite ayuda, sin ningún problema, y estoy total y completamente consciente que Pelado siempre también está ayudando a emprendedores, así que si en conjunto los podemos ayudar, feliz. Perfecto. Bueno, no se mueva de la sintonía, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por la audiencia, un abrazo gigantesco, abrazo digital, no se mueva de la sintonía, esto es RadiolabChile.cl. Chau.
Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.